Visto. Sì. Adesso perfetto. Ah, sì, claro, adelante, bravo. Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario del Centro de Geociencias. El día de hoy tenemos a la doctora Lucía Capra. Ella obtuvo su doctorado en el Instituto de Geofísica de la UNAM y actualmente es investigadora y directora del Centro de Geociencias. Ha desarrollado estudios sobre la estratigrafía de volcanes activos que han derivado en la producción de mapas de peligros volcánicos. Otra área de investigación que desarrolla es el monitoreo de procesos volcánicos, como lo son los lahares, tema del que nos hablará hoy. Y bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí presencial y viéndonos por los medios del Centro Geociencia. Y el día de hoy quisiera darle como una panorámica de lo que hemos hecho a lo largo de esos 10 años en un gran grupo de multidisciplinario, como ven. Hay en ese grupo para el estudio de lahares desde vulcanólogos, físicos, sismólogos, porque digamos que la idea de este proyecto era el estudio integral de esos procesos que pueden ocurrir en volcanes durante erupciones, pero no necesariamente. Son procesos muy comunes que inclusive hemos estado colaborando con investigadores de Europa porque tienen las mismas características de esas corrientes de detritos que se originan en ambientes alpinos. Entonces, a ver. El proyecto también ha sido, bueno, a lo largo de esos 10 años hemos tenido el apoyo de financiamiento por parte de CONACYT, apoyo logístico por parte de SENAPRED, de Protección Civil de Colima, Protección Civil de Jalisco y fundamental el apoyo de la Universidad de Colima, que es la que se encarga directamente del monitoreo del volcán de Colima. Y como les decía, hay colaboradores de México, de Europa, de Nueva Zelanda, y la verdad ha sido también muy importante el apoyo de todos los estudiantes que han entrado y salido de esos proyectos, ya sea por la logística que ahorita van a ver, así como por el análisis y procesamiento de datos. Entonces, ¿por qué estudiar los lahares? Si uno ve el registro histórico de diferentes fenómenos asociados a actividad volcánica, los lahares son los que han provocado más o menos el 60% de víctimas desde los últimos 4 o 5 siglos. Entonces, por supuesto que ahorita en los medios sociales pueden ver hace 2 días la erupción del Sinabung en Indonesia, ver un flujo piroclástico es muy impactante. En el momento de la erupción, por todo lo que conlleva, sobre todo por la velocidad de emplazamiento, que son de pocos minutos, y los lahares, pero siguen ocurriendo días y meses después de esas erupciones. Y recordemos quizás la tragedia más grande que ocurrió en Colombia, en el Nevado de Ruiz, en 1985, que se tuvo más de 20.000 muertos, en donde en ese momento la actividad explosiva no afectó a ninguna población, pero fue el efecto secundario de la actividad eruptiva que generó ese lahar que inundó y sepultó completamente la población de Armero. Y efectivamente los lahares, si viéramos entre los diferentes tipos de eventos asociados a activar un volcán, junto a los tsunamis, son los eventos que afectan zonas a cientos de kilómetros más allá de donde está el centro eruptivo. Entonces, las poblaciones que no están directamente afectadas por el emplazamiento de flujo piroclástico o caída de ceniza pueden estar afectadas por esos eventos, como les decía, meses, años después. Por ejemplo, el volcán Pinatubo, que tuvo una gran erupción en 1991 en Filipinas, cada año durante temporada de monzones hay poblaciones a cientos de kilómetros de distancia que siguen siendo inundadas por esos tipos de eventos. Entonces, ¿qué es un lahar? Un lahar es realmente una mezcla constituida de dos fases, una fase fluida y una fase sólida. La fase fluida es agua más sedimento fino, normalmente el tamaño de limo arcilla, que en conjunto permiten el transporte de fragmentos líticos de mayor tamaño.
Se distinguen en dos categorías principalmente, en flujos hiperconcentrados, que tienen una concentración de sedimento del 20-60%, pues son más diluidos, digamos, a los más de mayor concentración, que son los flujos escombros, y tienen una concentración de sedimentos mayor al 50% hasta un 90%. No más de eso, porque después ya no tendríamos una fase fluida continua que permita el transporte de los fermentos. Por debajo de 20% en volumen de sedimentos son corrientes fluviales, ¿no? No es que cada vez que llueva en un volcán hay lajares, puede escurrir simplemente agua con transporte de fondo de material líquido. El origen principal, mecanismo más común de disparo de lajares son lluvias intensas, pero también pueden ocurrir por derretimiento de glaciar o ruptura de lagos cratéricos. ¿Qué estamos haciendo en general a nivel mundial? Lo que se hace es estudiar los depósitos, porque no en todos los volcanes se tiene un sistema de monitoreo en donde podemos ver los eventos en tiempo real. Entonces, lo que hacemos es estudiar en la estratigrafía del volcán la ocurrencia de lajares, si siempre están asociados a secuencias eruptivas, entonces son sin eruptivos, o si ocurrieron en periodo de quietud del edificio, del volcán, entonces si tuvieron un origen diferente. ¿Cada cuánto y con qué magnitud ocurre? Y después tratamos de ver cómo se comportan, porque cuando nosotros vamos a campo vemos un depósito. El depósito ya no tiene el agua. Entonces, a partir de un depósito, para poder reconstruir el evento, tenemos que asumir cuánta agua tuvo el flujo, cuánto tiempo duró y etcétera. Entonces, si se tiene la ventaja de tener un sistema de monitoreo, es poderlo observar durante su emplazamiento y además observar cómo pueden cambiar en el tiempo, porque los lajares son eventos que pueden durar horas y a lo largo de esas horas pueden pasar de corrientes fluviales a hiperconcentrados, flujos de escombro y volver a diluirse. Entonces, es muy reductivo estudiar esos tipos de fenómenos solamente a partir de los depósitos, porque no podríamos estar viendo todas esas fluctuaciones. Y finalmente, una vez que ya sabemos cuáles fueron sus características, lo que hacemos, los imitamos, ¿no? A través del modelado numérico, entonces, al imitar eventos pasados, podemos definir cuáles son las zonas que en un futuro podrían estar siendo afectadas por ese mismo proceso. ¿Por qué el volcán de Colima? El volcán de Colima es un laboratorio natural para esos tipos de procesos. Por el entorno, su localización climática, digamos que cada año llueve más de 1.200 milímetros durante la temporada de lluvia que va de junio a octubre. Es un volcán, el volcán junto al Popocatépetl más activo y además, a diferencia del volcán Popocatépetl, durante sus erupciones deposita muchísimo material lítico en las barrancas. Entonces es como una aportación continua de material suelto en las barrancas que puede ser fácilmente erosionado durante las temporadas de lluvia. Y además, como pueden ver aquí, en el año 2019 tuvimos récord de 40 eventos por año. Entonces realmente es un laboratorio natural. Siempre me han, no reclamado, pero preguntado por qué no hacerlo en el Popocatépetl, porque en el Popocatépetl hay muy poco de esos tipos de eventos por la diferencia en la actividad eruptiva. Hay principalmente depositación de ceniza, realmente no hay aporte de gran volumen de material en las barrancas. Hay muy pocos eventos. Entonces, para poder estudiar esos fenómenos, necesitamos de muchísimos ejemplos para poder tener mucho más datos que analizar. Y además, después del 2015, en el volcán de Colima hubo una gran erupción que prácticamente rellenó la barranca principal que drena hacia el sur, que ahorita le voy a enseñar, donde estamos realizando mayor parte del trabajo. Y entonces realmente tuvimos como un aporte increíble de material que nos han permitido, aquí pueden ver en el número de eventos después de la erupción empezaron a incrementar más. Por supuesto que la magnitud de frecuencias también está directamente relacionada con el comportamiento de las lluvias. ¿Cómo empezamos? El inicio sin dinero, con mucha creatividad. Empezamos, la idea era tener, porque en, digamos que en otros volcanes activos del mundo,
El monitoreo de la JARES empezó en los años, al principio del 2000, y solamente con sensores sísmicos. Reconocer la señal sísmica de una JARES es bastante simple, porque dura mucho, y su forma de onda es bastante clara, además por su contenido de frecuencia. El problema es que si queremos hacer un sistema de alerta, no solamente tenemos que tener datos de ahí está empezando una JARES, sino también qué característica tiene. Entonces, tratar de acoplar, o sea, la idea inicial de ese proyecto era acoplar la imagen del evento a la señal sísmica para poder discriminar, digamos, esos dos tipos principales, hiperconcentrado y flujo de escombro, por contenido de sedimento, porque el impacto en una barda, en un puente, es completamente diferente. Se baja un flujo que tiene el 40% de sedimento, se baja un flujo que tiene 60% por los daños asociados. Entonces, la idea al principio, empezamos instalando cámaras. Aquí tenemos nuestro querido Víctor, que participó desde el principio en el proyecto. Cámaras con sensores de movimiento para tener por lo menos una fotografía instantánea de esos eventos. Estaciones de lluvia, nada transmitida en tiempo real, y esos sensores que se usan normalmente para definir la profundidad de cuerpos de agua. Y podían utilizar también para tratar de definir la profundidad del flujo, simplemente cambiando la densidad de agua a la densidad de la mezcla, obtener prácticamente la profundidad del flujo. Tuvimos muy poco éxito y algunas imágenes y los datos más importantes se tuvieron de las estaciones de lluvia, pero repito, no en tiempo real, se iban a ordeñar, digamos, cada fin de temporada para tener. Y finalmente llegó un proyecto con ACIP, que al principio me lo habían rechazado diciendo que el grupo no tenía la capacidad de realizar ese proyecto. Al poner una reconsideración fue reevaluado y finalmente nos dieron los recursos, gracias al cual empezamos a hacer las primeras dos estaciones de monitoreo. En el 2011, la de estación de Monte Grande, que está en la barranca que fue afectada por la erupción del 2015. Y en el 2013, la estación de la Lumbre, que aquí ven, son estaciones en el medio de la nada, equipada con una videocámara, el sensor de lluvia y los sensores sísmicos al pie de la torre, que tiene un sistema de transmisión que normalmente manda los datos. La Lumbre repite los datos al Nevado de Colima y después a la Universidad de Colima. Y en ese entonces la estación de Monte Grande tenía vista para proyectar, enviar los datos en tiempo real en la RESCO, y teníamos dos estaciones de lluvia en la parte alta del volcán. Esta es cuando se estaba instalando la estación de Monte Grande en el 2011. Aquí prueba de transmisión, en ese caso SENAPRED fue fundamental para apoyar toda la logística y entender cómo retransmitir los datos. Y como les decía, los estudiantes y otros colaboradores fundamentales para realmente la construcción de las estaciones de monitoreo, que fue destruida en el 2015 por la erupción que les decía. La estación la habíamos diseñada localizada a 6 kilómetros de distancia del cráter. La actividad previa de los últimos 100 años del volcán, los flujos piroclásticos habían alcanzado distancia de unos 5 kilómetros, entonces se tenía la, digamos, idea que estaba en el rango afuera del alcance de flujos piroclásticos. Sin embargo, la erupción del 2015 fue excepcional y entonces los flujos piroclásticos que alcanzaron distancia de 11 kilómetros, algo nunca observado en el volcán de Colima, destruyeron la estación, eso creo que ya se la había enseñado, y sin embargo, eso es como quedó la barranca después. La estación vieja está aquí, debajo de tipo alrededor de 8 metros de espesor del flujo piroclástico, y de donde se tomó la foto es donde ahorita está la nueva estación. Si hacemos un balance costo-beneficio, aunque ahorita hubiera otra erupción y volviera a destruir la estación, creo que vale la pena, en el sentido que la estación previa registró de 5 años muchísimos datos sin ninguna interrupción y la inversión fue de $15,000. Entonces ahorita vamos por el mismo monto, entonces yo creo que sí
vale la pena porque además no habría un lugar con las mismas características para un monitoreo de esos eventos en el volcán de Colima. Entonces, a la fecha, en ese mapa pueden ver cómo está constituida la red de monitoreo. En total son 4 estaciones. Queda la Lumbre desde el 2003, como les decía, la del CGEO aquí, que se reconstruyó en el 2016 con muchos problemas, pero ahorita sigue conectada. Tenemos una nueva en el Zarco, que otra barranca bastante activa que además afecta la población, una población de la Becerrera y durante, por ejemplo, el huracán Patricia ha provocado la destrucción de la vialidad y ha dejado incomunicado varias poblaciones. Y tenemos ahorita de este año, en el 2021, la estación de monitoreo en La Arena. Aquí ya estamos en el estado de Jalisco y esto es gracias a la colaboración que tenemos con Protección Civil Jalisco. Y ellos dieron la disposición de conseguir parte del equipo, de encargarse de toda la logística. Además, como les decía, debido a que la barranca de Monte Grande, la más activa, sobre todo debido al aporte de gran material durante la erupción del 2015, tenemos otro sensor a lo largo de toda la barranca que no transmiten en tiempo real, pero aquí pueden ver, tenemos a 3 sensores y que a final de temporada se recogen los datos porque así podemos mejor entender lo que le comentaba de esas grandes variaciones longitudinales que pueden cambiar completamente la dinámica, la reología de esos flujos y su contenido de material sólido. Esto es lo que tenemos actualmente, es la nueva torre en Monte Grande. Tenemos en las diferentes estaciones, estamos probando diferentes sensores. Se tienen las videocámaras, como les decía, estaciones de banda ancha, tenemos Raspberry Shake, tenemos acelerómetros, tenemos sensores de infrasuono y tenemos sensores que miden el espesor en la barranca. Aquí pueden ver alguno de esos equipos, es un sensor de infrasonido, de los más caros, pero que los que más se usan en volcanes, y ahorita estamos tratando, lo acoplamos con un sensor de bajo costo también de infrasonido, porque probablemente van a tener la misma respuesta para los lahares. Lo importante es poder tener esa estación de monitoreo cerca del canal, porque necesitamos, como les decía, la imagen del evento para acoplarlo con el tipo de señal. Y además no queremos que la señal sísmica se esté atenuando demasiado. No podemos meter un sensor sísmico a 200 metros del canal porque su señal sería completamente diferente al tenerlo a pocos metros. En el caso de la Monte Grande está alrededor de 30 metros del centro del canal, pero en el Zarco está a 2 metros del canal y la Lumbre, la otra barranca también está a 2 metros del canal. Porque eso puede ser uno de los problemas principales cuando se analiza la señal sísmica. Pues ahorita les voy a presentar brevemente los diferentes resultados de diferentes aspectos de ese proyecto multidisciplinario que hemos desarrollado. Les voy a enseñar algunos resultados acerca de la relación entre la característica de la lluvia, intensidad y total lluvia acumulada con respecto a la magnitud de los eventos y a la frecuencia cada cuando ocurren. Después, la interacción de los flujos con los canales, procesos erosivos, donde los flujos erosionan, dónde depositan y por qué, y que además la interacción del flujo con la morfología es una de las, afecta en gran medida la respuesta, la señal sísmica. Lo que hemos podido ver, cada barranca es diferente. La señal sísmica de una barranca no es la misma que se observa en otra barranca, simplemente por la morfología, el ancho del canal, la profundidad. Y eso es un detalle porque uno puede establecer la metodología de trabajo, pero no va a haber, umbrales sísmicos que puedan ser uniformados, utilizados en otros volcanes, porque son muy sensibles al tipo de substrato y a la geometría del canal, la respuesta sísmica. Y finalmente, lo que hemos podido hacer para poder establecer un sistema de alerta temprana en el volcán de Colima. Entonces, antes que nada, hemos dedicado al principio a entender el comportamiento de las lluvias en el volcán de Colima. Les decía que se acumula alrededor de 1.200 milímetros por año.
La temporada de lluvia inicia en junio con evento principalmente puntuales de alta intensidad y corta duración. Y cuando empiezan a entrar huracanes, se desarrollan lluvias tropicales, entonces empieza a llover a lo largo de días y se acumulan hasta 500 milímetros de lluvia a lo largo de 3 días. Y además, como pueden ver aquí, es un análisis de cuencas. Cada barranca está alimentado, hay 5 cuencas principales y las 2 barrancas más activas, la barranca de la Lumbre, la barranca del Monte Grande, tienen cuencas completamente diferentes. La cuenca hidrográfica de la barranca Monte Grande está alargada, tiene una superficie de 1 km². La barranca de la Lumbre tiene una forma mucho más redondeada y una superficie de 4 km². Entonces, simplemente por eso, esas 2 barrancas van a tener, bajo la misma cantidad de lluvia, un comportamiento completamente diferente. Porque la Lumbre, por mayor superficie, por forma redonda, va a acumular mucha más cantidad de agua y va a tener picos de descarga mucho más grandes respecto a lo que se ocurre en la barranca de Monte Grande. Entonces, el primer paso era entender la hidrología de esas cuencas. Después era tratar al principio de identificar si era posible definir umbrales de lluvias que pudieran ser el disparo de un evento. Y ahí nos encontramos con un comportamiento muy bastante peculiar porque, como pueden ver en esa gráfica, aquí tenemos la lluvia acumulada en los 3 días anteriores y aquí la lluvia acumulada durante el evento más los 3 días anteriores. Aquí en negro ven los eventos que se originaron al principio de la temporada de lluvia y son eventos que se originan con lluvias de a partir de los 10 milímetros de lluvia acumulada ya se podían originar los lajares. Completamente diferente al comportamiento ya a partir de la agosto, septiembre, cuando ya la lluvia, la temporada de lluvia es avanzada, se requerían umbrales de lluvia mucho más grande y o sea, mayor acumulación de lluvia. Y lo que nos, ese comportamiento lo hemos explicado con la respuesta de esos suelos que se encuentran en la parte alta del edificio volcánico que en temporada de seca presentan un comportamiento hidrofóbico. Entonces, efectivamente, cuando estamos a campo al principio de temporada de lluvia, empieza a llover, a los 2 minutos ya escurre el agua y simplemente con una pala, si uno levanta ese suelo que no está desarrollado, es un conjunto de agujas de pino, de hojas, abajo está sequísimo y empieza a escurrir. Entonces, al principio de temporada de lluvia, en condiciones secas, los suelos son hidrofóbicos. Una vez que ya empieza la temporada de lluvia, esos suelos ya tienen un grado de humedad elevado, ya pierde esa característica, entonces antes de poder tener un cierto escurrimiento superficial, entonces generación de lajares se requiere de mayor cantidad de lluvia. El problema principal es que la red que tenemos de estaciones de lluvia es muy pobre, tenemos 2 estaciones ahorita. Y como les decía, al principio de la temporada de lluvia, las lluvias son muy locales, son orográficas. Entonces, ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de videos con lajares con sol. Entonces, si yo uso el registro sísmico con registro de mi estación de lluvia, digo, hay un lajar, pero no hay lluvia. Entonces, hacer un sistema de alerta, eso es para decir que hacer un sistema de alerta simplemente con estaciones de lluvia es muy complicado porque puede hacer eventos muy locales. Entonces, me puede faltar el dato de lluvia y si se está originando un lajar. Claramente, pero sí hay una relación directa en la magnitud, en este caso pusimos la duración del evento, con la cantidad de lluvia acumulada, ¿no? Yo puedo tener toneladas de material, pero si tengo poca agua voy a tener un flujo pequeño. Entonces la magnitud de esos lajares, está directamente asociada con la cantidad de lluvia acumulada. Entonces, nosotros siempre tenemos los lajares más grandes durante los meses de agosto, septiembre, octubre, cuando entran huracanes, porque cuando tenemos la mayor acumulación de agua.
Los eventos que ocurren al principio de la temporada de lluvia normalmente son muy cortos en el tiempo y de un volumen, de una magnitud inferior respecto a los lahar que se originan durante las temporadas de huracanes. Pero lo que hicimos es porque llamaba mucho la atención que cuando se observaba esas señales sísmicas se ve llegar el lahar, que a lo mejor durante huracanes dura, como les decía, 3 horas, con pulsos. Y algunos de esos pulsos tenían como una, o sea, pulso me refiero a un incremento en la descarga, un incremento en la profundidad del flujo, y que normalmente está acompañado con un aporte repentino de bloques de mayor tamaño. Y esos pulsos estaban como intercalados en intervalos de tiempo bastante recurrentes, constantes. Entonces, eso se observaron en diferentes volcanes, hay diferentes mecanismos para explicar por qué se forman esas oleadas, que pueden ser por inestabilidad interna del simplemente del flujo, por un aporte repentino de sedimento, etcétera. Pero lo que quisimos hacer fue simular en esas cuencas hidrográficas que le enseñé antes, lluvias reales, y comparar la curva de descarga de, que aquí ven en azul, de resultado de la simulación, con la detección de esos pulsos en la señal sísmica en las imágenes. Entonces, esas tres gráficas se refieren a eventos de huracanes. Aquí estamos el Jovan 2011, Huracán Manuel 2013, aquí a la derecha de Patricia 2015, y vemos cómo el escurrimiento en la simulación, y eso se, el de Patricia se pudo comparar con las imágenes, empieza a escurrir agua después de unas 4 o 5 horas de que empieza a llover. Y efectivamente los pulsos principales corresponden con los picos de descarga de la cuenca hidrográfica. Entonces, lo que pudimos interpretar de esos tres eventos es que cuando hay lluvias torrenciales que acumulan mucho volumen de agua, el comportamiento del flujo está controlado principalmente por la hidrogeología de la cuenca a la cual está asociada cada barranca. Sí, completamente diferente si ven la gráfica aquí a la izquierda, en donde vemos que los pulsos, esa es siempre la curva de simulación de la lluvia, de descarga, no hay ninguna relación entre la curva de descarga y los primeros pulsos, porque esa fue una lluvia muy corta en el tiempo, con intensidades muy elevadas. Las intensidades de lluvia asociada a huracanes están entre 40 y 50 milímetros por hora. Esas lluvias orográficas tienen intensidad de 120 milímetros por hora. Entonces, más bien, cuando hay lluvias cortas en el tiempo de alta intensidad, los lahares se comportan de acuerdo a la variabilidad de la lluvia, no tanto por el control de la cuenca hidrográfica. Entonces, lo que hicimos es más o menos un esquema de este tipo, en donde distinguimos las dos cuencas principales que hay en el volcán de Colima, esas redondas y estas alargadas, y que tienen un comportamiento diferente. En esa cuenca con esa forma, los lahares, la llegada de los pulsos está principalmente controlada por la descarga de la cuenca, y empieza un pulso de menor magnitud, el último siempre el de mayor magnitud, y como les decía, llegan a intervalos de tiempo bastante periódico. Entonces, eso se podría eventualmente utilizar para hacer un sistema de pronóstico. Ahorita siempre vemos en el servicio meteorológico la trayectoria de un huracán, inclusive se puede estimar la cantidad de lluvia que puede estar asociada a ese huracán. Entonces, si podemos saber la trayectoria, los tiempos de llegada, podríamos para esas cuencas, para el volcán de Colima, simular esta lluvia y ver en el momento que entra la perturbación, a partir de qué hora empiezan a escurrir los lahares y cuándo llegarían los frentes de mayor magnitud. En cuencas que con una morfología completamente diferente, los primeros pulsos obedecen a la característica de la lluvia, pero si el frente principal siempre llega al, digamos, corresponde a la descarga de la cuenca y llega hasta la parte final. Pasamos al monitoreo morfológico. También al principio, esto es el resultado de los análisis de Rosario, que hizo su doctorado en el, fue una de la primera estudiante trabajando en ese proyecto. Y
El análisis morfológico se hizo cuando todavía no era tan común el uso de drones, no teníamos drones, lo que hacíamos era levantar con distanciómetros perfiles topográficos, siempre en el mismo lugar, en temporadas diferentes, y con esos perfiles morfológicos y con algunos datos que teníamos de los eventos, podíamos definir cuáles eran las características que hacían que ciertos eventos fueran erosivos o ciertos eventos fueran más deposicionales. Entonces se pudo establecer que flujos con profundidades mayor a los 2 metros normalmente son más erosivos respecto a flujos con menor profundidad y además influye muchísimo la morfología de la barranca y la pendiente. Tramos de barrancas rectilíneos favorecen la erosión, tramos de barrancas curvilíneos favorecen, como disminuye mucho la velocidad del flujo, favorecen la depositación. Y la otra cosa es que, por supuesto, que después de una actividad eruptiva que ha depositado material inconsolidado en las barrancas, los lajares se pueden originar con cantidades de lluvia inferiores respecto a años después de la erupción, cuando ya mucho material ha sido removilizado y el volcán está recuperando, digamos, condiciones de equilibrio y ha crecido vegetación. Entonces, para generar lajares se requieren mucha más lluvia que acumulen un mayor volumen de agua. Y ya después pasamos, ya evolucionamos también nosotros, empezamos a usar drones, entonces ya pudimos hacer análisis más detallado, todavía con muchos problemas, pero para mejor entender la modificación de las barrancas antes y después de cada temporada de lluvia y poder estimar con mayor detalle el volumen de sedimento removilizado. Aquí pueden ver en esa imagen cómo quedó la barranca después de la erupción 2015, completamente rellenada por casi 8 millones de metros cúbicos de material. Eso fue después del 2015. Esto es una imagen de la barranca en agosto de septiembre de 2015, o sea, 2 meses después de la erupción. Se rellenó completamente. Le puse aquí unas flechitas para que tengan un mínimo de referencia. Y esta foto es de octubre de este año. Aquí hay unas personas, si ven de escala, para que puedan apreciar la escala, ¿no? Eso ya es profundo casi 8 metros. Y todo eso ocurrió a lo largo de 5 años. Hay puntos en la barranca, la parte más cerca del volcán, en donde ya está volviendo a aflorar el basamento previo a la erupción, en donde entonces ha habido una erosión de más de 8 metros de espesor de depósito piroclástico. Esos son los DEM que estuvimos realizando. Tratamos de hacerlo cada temporada de lluvia, antes y después. Empezamos en el 2016, aquí el 2021, 2020 por el problema de la pandemia no se pudo hacer un levantamiento, pero ya pueden ver de manera muy calitativa, así se puede apreciar cómo en el 2016 todavía había no se puede observar un canal preferencial de erosión y poco a poco a lo largo de las diferentes temporadas de lluvia se fue ya escarbando nuevamente el canal principal en donde se están formando esos flujos. Y además pueden ver cómo puede pasar de morfología rectilíneas, aquí hay mayor pendiente, a morfologías ya con muchas curvas donde ya decrementa la pendiente. Aquí una comparación de perfiles, por ejemplo, en esa parte del sector se pueden ver cómo la base del canal era completamente plana inmediatamente después de la erupción y a lo largo de los años por los lajares se ha ido formando un canal más profundo. Y aquí esa sección se la pongo porque es la que tiene prácticamente la vista de la cámara de monitoreo. Se pueden ver esa línea azul es después de la erupción y esta es como es actualmente. Inclusive se puede ver cómo del año 18, del 2018 a 2019, no se profundizó mucho, sin embargo, hubo un desplazamiento lateral del canal. Es muy cambiante, pero en la actualidad ya tenemos casi 5 metros de material removilizado en el punto de monitoreo. Y este video les enseño es una imagen por día de los cambios de la temporada de 2019, que se tuvieron 40 eventos.
Le puse la línea punteada blanca porque es donde estaba el borde del canal y aquí pueden observar lo que les comentaba de esa variación lateral, ¿no? Eso a lo largo de 4 meses. El canal se va haciendo más ancho, la parte más profunda puede ir cambiando dependiendo del tipo de flujo, porque le recuerdo que flujos menos profundo promueven la depositación del material, más profundo promueven la erosión. Y como les decía, los eventos más grandes los tenemos hacia al final de la temporada de lluvia, cuando tenemos acumulación de mayor volumen de agua. Por eso que progresivamente la barranca se va erosionando más cada temporada de lluvia, porque al final es cuando tenemos los eventos de mayor volumen, siempre en el mes de octubre. Entonces pueden ver cómo hay cambios importantes. De hecho, aquí no sé si notaron, se desapareció la vegetación. Es porque uno de esos frentes ricos en bloques que ahorita van a ver impactó contra la barranca que deslizó. Entonces, esos son los cambios para que tengan una idea de en cada temporada de lluvia que refleja la energía que pueden tener esos flujos y qué tan cambiante y diferentes pueden ser. Y pasamos ahorita a la caracterización sísmica. Como les decía, es bastante simple. Esos son un helicorder, eso de Raspberry Shake que tenemos instalado ahí en la estación de Monte Grande. Como les decía, la Harris se distingue muy fácilmente, tiene una duración aquí casi de una hora, es una forma de onda que se puede reconocer de manera muy sencilla y un rango de frecuencia que siempre se ha publicado en diferentes trabajos, siempre encajaban los lahares con frecuencia de 10 Hz a 300 Hz y nada más. Entonces creo que la aportación principal de ese proyecto ha sido tratar de definir mejor el rango de frecuencia dependiendo del tipo de flujo, entonces de concentración de sedimento. Y eso fue, digamos, el propósito principal. ¿Y cómo lo hicimos? Al principio, esos son los datos siempre de la tesis de Rosario, previa a la erupción del 2015, de acoplar las imágenes de los eventos con la señal sísmica, la amplitud, la frecuencia, y en ese caso también teníamos geófonos muy simples a diferente distancia, tratar de definir también la velocidad de emplazamiento de esos flujos. Y con ese tipo de trabajo se pudo ya discriminar, por ejemplo, que los frentes ricos en bloques están en donde domina movimiento laminar, están caracterizados por las bajas frecuencias, alrededor de 10-15 Hz, mientras que el cuerpo y la cola, que son más diluidos, en donde hay mayor interacción entre las partículas y el substrato, dominan las frecuencias mayores, hasta unos 70 Hz. Y la otra cosa también se trabajó en la forma de onda, en el sentido que esos frentes abruptos que llegan y se aproximan al sensor sísmico, la energía tiene un crecimiento mucho más abrupto respecto a la variación del crecimiento de la señal cuando simplemente son fluctuaciones de descarga, o sea, cambio en la profundidad del flujo. Eso se hizo con la estación previa a la erupción. Después se mejoró toda la infraestructura. Entonces ahorita les voy a enseñar lo que pudimos al momento, cómo pudimos correlacionar mejor esa variabilidad en frecuencias, amplitud del a partir de las imágenes, y entonces caracterizar mejor la respuesta sísmica dependiendo del tipo de flujo. Y los datos que les voy a enseñar son parte de la tesis de Yvonne, que ya pronto se titula y que fue bajo la asesoría de Víctor Hugo. Y entonces, para la barranca Monte Grande tenemos los datos de lluvia en una estación en la parte alta del edificio volcánico. Es el sensor el Raspberry que el único que transmite en tiempo real. Pero en el 2018, el análisis de la temporada del 2018, también la estación de banda ancha de la red sísmica del estado de Colima también transmite en tiempo real. Y tenemos este otro sensor sísmico a una distancia de 600 metros aproximadamente de la estación intermedia de monitoreo. Entonces, aquí tenemos tres sensores sísmicos que nos pueden dar una idea de cómo fue, porque nosotros en la estación de monitoreo tenemos una imagen
puntual de un instante del evento que se transporta sobre 10 kilómetros de distancia. Entonces, la idea es entender cómo se comportan y sobre qué distancia pueden realmente cambiar y llegar con más o menos sedimento a las zonas pobladas. Aquí eso es el evento más grande registrado en el 2018, del 3 de octubre. Como les decía, siempre al final de la temporada de lluvia son los más grandes. Fíjense, hay sol. Entonces la estación de lluvia aquí en el sistema de monitoreo no registró nada, pero lo más curioso que tampoco la estación de lluvia en la parte alta del edificio volcánico registró lluvia. Entonces, aun estando en octubre, no estaba relacionado a ningún huracán, pero fue una lluvia muy local. Y lo que les voy a enseñar en la siguiente diapositiva es la señal del infrasonido y la señal de los sensores sísmicos que registraron el evento. En ese caso, tenemos la estación de banda ancha, la parte alta, y aquí tenemos el Cube, el Lennartz, en la parte más distal. Y aquí una estimación de la profundidad de flujo en la zona de observación. Aquí ahorita van a ver, está muy acelerado. La cosa más importante además es que si notaron, antes de que llegara al flujo no estaba escurriendo agua. Entonces, eso es importante porque la gente del pueblo de ahí siempre, al principio cuando yo fui a instalar la primera estación de monitoreo, me dijo, ¿por qué? Nosotros ya sabemos cuando llega un lajar. Sí, no, claro, lo sé. Ustedes viven aquí, lo saben perfectamente. Entonces, normalmente siempre empieza a escurrir agua, hay un aporte fluvial y de repente llegan las oleadas, pero no necesariamente. Este fue el evento más grande y no hubo ningún escurrimiento previo y además aquí con sol. Y van a ver cómo empiezan esos frentes. Aquí les esquematizo un poco la dinámica de esos flujos, frentes con bloques, después descarga, disminuye la descarga y vuelve a llegar otro frente. El último, como les decía en el modelo que se hizo anteriormente, siempre el frente, el último frente de mayor magnitud, inclusive ahorita van a ver cómo desborda. Entonces, para ese evento no sabemos cuánto llovió para originarlo, pero sí tenemos su señal sísmica en donde podemos observar aquí cómo tenemos un mayor contenido de frecuencias bajas. Tenemos el pico en frecuencia entre 10 y 15. Y aquí es el último flujo, el último frente. Y tenemos un menor contenido en las altas frecuencias, ¿sí? Entonces, eso es un evento caracterizado por frentes. Esos bloques pueden llegar del tamaño de un coche. Quizás aquí uno no aprecia muy bien la escala, pero son fragmentos de 1,5 metros, 2 metros de diámetro que bajan en los frentes. Entonces, digamos que en esa señal, según nuestra interpretación, esa señal refleja el contenido en baja frecuencia que caracteriza esos grandes frentes, además de un flujo que tuvo una profundidad de 3.5 metros. Y entonces también la amplitud de la señal se correlaciona con la profundidad del flujo. Aquí estamos hablando de amplitud de 0.3 milímetros por segundo. Entonces, la idea es tratar de obtener de la amplitud de la señal la profundidad del flujo y de la frecuencia, el contenido de frecuencia, el contenido de sedimento. Otro evento, esto es siempre, bueno, toda la temporada 2018, aquí ven que si hay escurrimiento previo, lo que les decía, normalmente puede haber agua bajando en el canal y de repente llega. En ese caso ven un frente, siempre con bloques, pero en ese caso domina un flujo con menos contenido de sedimento y eso lo vemos aquí y además de menor profundidad respecto al evento anterior. Ese se estimó una profundidad de 1.5 metros, estamos a amplitudes menores a 0.1, y vemos que el contenido de frecuencia tiene una respuesta plana. No hay una predominancia en esa estación de frecuencias bajas como en el evento anterior. Y en la estación más
lejanas, sigue siendo una respuesta casi plana en contenido de frecuencia, pero sí incrementa un poco las frecuencias más bajas. Y aquí en ese caso fue un evento de lluvia que acumuló 16 milímetros y con una intensidad de 80 milímetros por hora. Entonces aquí en el esquema se ve cómo empieza una parte diluida, llega un pequeño frente y después sigue diluyéndose. Este otro evento, aquí también está lloviendo, y lo interesante que se ve aquí en la señal sísmica, como en la estación, aquí sí tenemos la estación de Raspberry Shake en la zona de observación, se ve un pulso principal. En la estación más distal, que está a 600 metros de distancia, se ve dos pulsos. Y aquí podemos ver el cambio en contenido de frecuencia de una respuesta plana a un incremento en las frecuencias más bajas, lo que interpretamos como un proceso de bulking, o sea, de un incremento de sedimentos, contenido de sedimento de la zona de observación a la zona más distante. Entonces significa que en 600 metros de distancia, el flujo que aquí en el video nunca observaron un frente lleno con fragmentos líticos abundantes, se fue formando y sí llegó en la estación más distal, porque aquí vemos un incremento en esas bajas frecuencias que son características de esos frentes ricos en bloques. Y aquí podemos ver los datos de lluvia asociada al evento. Y finalmente, el extremo, aquí ven, igual se está nublando, pero no está lloviendo. De hecho, la estación de lluvia no detecta, no detectó cuánto llovió. Y aquí vemos el extremo de esos ejemplos, en donde vemos cómo de lo que se detecta en la estación, a partir de la estación hay una debulking, o sea, diluición completa, y vemos cómo cambia el contenido de frecuencia completamente. La zona distal ya no tenemos nada en frecuencia de 10 a 15, o sea, muy poco, que son las características de flujos profundos y con frentes ricos en bloque, y dominan las altas frecuencias, que son clásicas de flujos diluidos. Entonces, digamos que con esos datos de la temporada 2018, por lo menos se pudo empezar a utilizar sea la amplitud de la señal que la frecuencia para discriminar tres tipos principales de flujo. El tipo 1, que son los de mayor profundidad, normalmente tienen profundidad de mayor a los 2 metros, caracterizado por amplitudes mayor a los 0.2 milímetros por segundo, normalmente asociado con eventos de lluvia que acumulan más de 20 milímetros y caracterizado por la alternancia de frentes ricos en bloques y que se siguen a lo largo de todo el evento. Y vemos aquí el contenido de frecuencia domina las bajas frecuencias y son secundarias las altas frecuencias. Al tipo 2, que son esos que pueden variar, empezar diluidos con respuesta plana de frecuencia, a empezar a tener dos picos en frecuencias diferentes. Entonces significa que se fue enriqueciendo, incrementó su contenido de material sólido y formó esos frentes de bloques, que esos frentes de bloques, cuando llegan a la desembocadura a 10 kilómetros de distancia de la barranca, en el 2001 destruyeron torres de alta tensión. Entonces, la importancia de eso no es tanto, claro, entender la dinámica de sus flujos, que como ven, sobre un kilómetro y medio pueden cambiar muchísimo, pero entender cómo llegan las zonas en donde hay infraestructura y poblaciones para entender el daño que podrían provocar. Y finalmente, reconocer a partir de la señal sísmica, sobre todo en el contenido de frecuencias, flujos diluidos, que bueno, pueden llegar a inundar las calles, pero que no provocarían daños. Y para la barranca, eso para la barranca Monte Grande, para barranca La Lumbre se pudo, también tenemos muchos datos, no puedo estar aquí presentándole todos, pero sí le quiero presentar algo donde en lugar de hipotizar el contenido de sedimento, pudimos muestrearlo porque estábamos en la barranca en el momento del evento. Entonces con bolsa de plástico tomamos muestra del flujo, entonces pudimos realmente determinar la relación entre volumen de agua y volumen de sedimento. Y eso asociarla a la señal sísmica. Entonces aquí pueden ver cómo, aquí la amplitud de la señal sísmica, la flechita roja se refiere a los tiempos cuando tomamos las muestras que fueron tamizadas. Entonces primero se
calculó qué porcentaje en volumen era de sedimento, qué porcentaje en volumen era de agua. Entonces, lo que pudimos ver que el evento empezó como un flujo hiperconcentrado, tiene un volumen de sedimento de 0.45 y terminó siendo una escorrentía fluvial. Y vemos que hay, se pudo definir la amplitud de la señal para un hiperconcentrado que es del orden de 10 a la menos 3 milímetros por segundo, mientras es mucho más baja en caso de fluviales. Entonces, con ese estudio pudimos para esa barranca determinar un umbral de amplitud que pudiera permitir hacer un sistema de alerta, porque por arriba de frecuencia de 10 a la menos 3, según el estudio que hicimos de esos eventos, el flujo pasaba de corriente fluvial a hiperconcentrado. Y normalmente esos flujos hiperconcentrados en esa barranca termina después cambiando a flujos de escombro de gran profundidad y de mayor magnitud. Entonces, ese umbral se está implementando en el Raspberry Shake para que in situ, durante la adquisición de la señal, pueda el sistema detectar si está escurriendo una corriente fluvial o si está incrementando el contenido de sedimento. Porque la idea al final es mantener un sistema de monitoreo con cámaras como los tenemos ahorita es un gasto aparte económico, pero anche del punto de vista logístico, sobre todo por el ancho de banda que se requiere después para transmitir todas las imágenes, que es muy complicado. Entonces la idea es también hacer un sistema de alerta temprana muy barato, que simplemente con un pequeño, como los Raspberry Shake que estamos utilizando, que requieren de poca energía y de poco ancho de banda para transmitir el señal, hacer un sistema de alerta que no requiera de cámaras. Porque la cámara nosotros la usamos para empatar el dato visual con el dato sísmico, pero tampoco puedes tener una persona viendo todo el tiempo día en la cámara para ver si está bajando un lajar. O sea, el propósito de tener una cámara realmente para entender, interpretar mejor las señales sísmicas. Entonces, esto es lo que se está trabajando para tratar de proponer esos sistemas de alerta de bajo costo y de fácil instalación, inclusive no tener nada más uno en el canal, porque uno puede dar una falsa alarma, y además hemos visto que esos flujos pueden cambiar de manera longitudinal de bastante abrupta. Entonces, poner muchos de esos sensores a lo largo de una barranca. Y también lo que estamos haciendo, porque todos siempre han trabajado, todo lo que se les ha enseñado es de la componente vertical de la señal sísmica, porque lo que se usa normalmente, pero lo que estamos trabajando también es en la componente longitudinal y perpendicular al canal, para poder entender mejor la reología del flujo. No va a ser importante para un sistema de alerta, pero sí estamos viendo que la relación entre la componente paralela y perpendicular está discriminando bastante bien escorrentías fluviales de flujos con mayor contenido de sedimento y también otros aspectos más de la dinámica de emplazamiento de esos flujos. Entonces estamos tratando de utilizar también esa otra información de las otras componentes, también de datos acelerométricos. Entonces, ya para concluir, a lo largo de esos 10 años hemos entendido que creo que el trabajo que hemos hecho es muy valioso porque nos ha permitido entender mucho más de lo que se sabía antes de esos fenómenos, porque, como les decía, a partir de los depósitos no se puede entender al 100% cómo ocurrió el evento y entonces no se puede tener todos los parámetros necesarios para poder hacer una zonificación de las zonas de posible inundación y los efectos, los daños que podrían ocurrir en las zonas aledañas. Por supuesto que son, el monitoreo en general creo, de cualquier proceso natural es muy dispendioso y a veces ya uno llega al final de año que dice ya lo voy a dejar. En el caso de nuestras estaciones, hemos tenido, aparte la destrucción por la erupción del volcán, se rompieron los,
¿cómo se llaman? Los repetidores por viento, eso se dobló simplemente por viento, los paneles solares hicieron como de palanca. Los lugares donde tenemos estaciones de monitoreo son parcialmente accesibles, a veces no puedes llegar con toda la instrumentación con el vehículo, tienes que llevarlo todo a mano. En el Popocatépetl, por ejemplo, hubo un incendio el año pasado y las llamas llegaron al repetidor y se quemaron los radios. Pero estamos muy satisfechos porque, por ejemplo, lo que le enseño aquí es un sistema de alerta que armó con los datos que pudimos producir la red sísmica del estado de Colima, la Universidad de Colima. Entonces tenemos en el celular, a través de Telegram, nos llega un mensaje de cuando empieza el sistema de monitoreo a detectar un lahar. Entonces empezamos a ver las cámaras y tratamos de darle seguimiento para ir refinando ese sistema de alerta. Y como les decía, lo que queremos hacer ahorita es ir más allá de la detección, sino de entender con los sistemas de monitoreo más acerca de la dinámica de esos flujos. Algo que nos gustaría muchísimo hacer, que se está empezando a hacer en los, como les decía, los lahares son flujos de escombro en ambiente alpino, es lo mismo. Entonces, lo que están haciendo ahorita en Suiza es usar fibra óptica. Entonces, en lugar de tener el dato puntual ahí donde tú tienes el sensor sísmico, es meter kilómetros de fibra óptica y ver cómo esos flujos realmente ahí sí ya puedes tener como una imagen en tiempo real de cómo estuvo cambiando el flujo. El problema principal, la fibra óptica es muy simple, son cables de red. El problema, el interrogador. Son carísimos, no se comercializan. Y estamos viendo si de Suiza me prestan uno para el mes de agosto y dejarlo un mes y después tratar de entender, tener más datos. Yo creo que sería algo muy valioso poderlo tener. Y entender mejor la respuesta, sobre todo de cómo cambia la morfología del canal y eso cómo afecta la señal sísmica. Como les decía, cada barranca tiene su señal. No hay forma de que se puedan ahorita, les decía, se puede establecer, creo que ya tenemos bien establecida la metodología de trabajo, pero hay que estudiar cada caso para definir umbrales en cuanto a amplitud y para los sistemas de alerta. Y entonces ahorita estamos tratando de esos 10 años de trabajo y de datos en Volcán de Colima, utilizarlos en otros ambientes. Bueno, Popocatépetl ya tengo mi estación de monitoreo, es muy complicado porque es una barranca muy profunda. Para sacar los datos en tiempo real tenemos 3 repetidores, en el Popocatépetl hay muchísimo vandalismo, en el Colima solo hace 2 años nos robaron todo, pero era la primera vez, en el Popo es imposible, o sea, se llevaron el repetidor hasta el poste de metal, es una lucha realmente continua, pero ahorita se está, a raíz del sismo del 2017, hubo muchos flujos de escombro sísmico durante el sismo, entonces es una imagen de satélite del flanco occidental del volcán, aquí pueden ver las trazas de esos derrumbes, aquí pueden ver las cicatrices, entonces ahorita aquí se reactivaron barrancas que estuvieron prácticamente con un elevado grado de vegetación a lo largo de muchos años, los pueblos que viven al fondo a la desembocadura de esas barrancas nunca habían visto lahares y ahorita a partir del sismo, sí, ahorita hay muchísimo material, entonces en temporada de lluvia hay mucha erosión, entonces ahorita se están instalando también estaciones sísmicas de este lado y también estamos tratando de estudiar, queremos también iniciar a hacer ese tipo de monitoreo sísmico también en grandes sistemas fluviales, para tratar de, eso es muy común en Europa, porque no solamente estudian la llegada de flujo con cierta carga de sedimentos, sino también el transporte de fondo en los sistemas fluviales, crecida de ríos, y lo queremos probar en el volcán Chichón, donde hay el río Magdalena, durante los huracanes siempre incrementa muchísimo la descarga fluvial, y además ahí la Conagua tiene una estación de medición de la descarga del río, le queremos acoplar el sensor sísmico y tratar de cruzar los datos de descarga, medida directamente con el tipo de señal sísmica.
y también extender el estudio a flujos de escombros en México, porque no solamente tenemos la Jarez, y en particular con Lisette, mi otro estudiante, estamos estudiando, es el video de lo que ocurrió en San Gabriel, en Jalisco, aquí pueden ver un flujo de escombro que se originó durante en el 2019, después de grandes incendios que afectaron toda la cuenca hidrográfica, y desafortunadamente en ese momento fallecieron 5 personas. Entonces estamos tratando, en ese caso también ya tenemos una estación de monitoreo en ese canal. Por supuesto que el relieve es volcánico, son de hace 2-3 millones de años los productos de un volcán que ya es inactivo, pero el no sé qué porcentaje de México está cubierto por rocas volcánicas. Entonces les decía que los bajares, esos flujos de escombro, no necesitamos la actividad, que un volcán esté activo para que se origine, ¿no? Entonces estamos tratando de ir más allá de lo que es el volcán de Colima y aplicar lo que se pudo aprender ahí en otros entornos volcánicos y no volcánicos. Y estamos ahorita empezando a colaborar con Centroamérica. Tuvimos el proyecto financiado por el IPGH en el 2019-2020 para transferir, digamos, el conocimiento, el tipo de instrumentación que estamos utilizando en el volcán de Fuego y en el volcán Atitlán. Es el volcán El Salvador, en El Salvador el primer proyecto. Y actualmente estamos con otro proyecto que nos financió la cooperación suiza para el volcán Santiaguito y el volcán Atitlán en Guatemala. Entonces estamos, digamos, dando asesoría técnica para implementar esas rutas de trabajo, ¿no? Esquema de trabajo para tener un mejor conocimiento de los procesos que llevan a la formación de la Jarez en volcanes muy activos como el Santiaguito, en volcanes como el Atitlán, que ahorita no tiene una actividad persistente del volcán, de la actividad magmática, qué tipo, cuál es la instrumentación más útil a ser instalada, a qué distancia desde la fuente, porque tampoco quiero meter una estación de monitoreo al lado de del pueblo, porque no me va a servir nada para el sistema de alerta. Y entonces estamos tratando de ir más allá de lo que hemos hecho a lo largo de esos 10 años. Muchas gracias, perdón, es mucha información, pero quise como me sirvió a mí también para resumir un poco todo lo que hemos hecho. Y nuevamente no es trabajo mío, yo nada más he tratado de juntar a muchas personas con diferentes trayectorias académicas, porque como ven, son eventos que se pueden estudiar desde diferentes puntos de vista. Entonces creo que solamente de esa forma se logra realmente llegar a un modelo más completo y un mejor entendimiento de esos tipos de procesos. Gracias. No sé si tienen preguntas en el chat o aquí. Sí. En cuanto a las características de frecuencia, supongo que han visto un montón de cosas, pero han hecho estudios, digamos, por bandas, sí, más afinados para ir reduciendo las bandas de frecuencia y ver las diferentes señales como... Sí, esa parte, parte de eso está en la tesis de Yvonne. Yo aquí nada más le mostré el contenido, el espectro completo, en donde es súper claro cómo un comportamiento laminar que es característico de flujo por arriba de cierta concentración de sedimento, está en bajas frecuencias. Cuando son diluidos hay mucha más interacción, porque cuando hay laminar, la interacción principal es el flujo con la base del canal y con las paredes. Cuando es muy diluido hay muchísimo, es más turbulento, entonces tienes mucha más alta frecuencia porque hay mucha más interacción entre las partículas y las partículas el fondo del canal. Entonces, esa es la, digamos, lo que nos permitió mejor identificar a partir del contenido de frecuencia el tipo de flujo, y no solamente con la amplitud. La amplitud más bien es más asociada a la profundidad, a la magnitud del evento. Juan Martín. Sí, no sé si entendí mal, al principio mencionaste algo de que también estaban haciendo ultrasonido. Sí. Infrasonido se ha utilizado, por ejemplo, mucho en volcanes, por ejemplo, en el Villarrica, en donde hay muchísimos drenajes del volcán, y cuando empieza a llover, lo que les interesa más es saber dónde se está, por dónde está bajando la jarra.
En el volcán de Colima no es necesario, porque sabemos siempre, o sea, digo, hay muchas estaciones sísmicas que simplemente por ver esa forma de onda sabemos que está bajando un lahar. En esos volcanes no hay una cobertura sísmica tan densa, y entonces con los infrasonidos lo que hacen son redes triangulares, pueden detectar la fuente de la señal. Y entonces decir está bajando por esa barranca o está bajando por la otra. Nosotros lo que queríamos hacer era no tanto utilizarlo para la localización, sino saber si con el sensor de infrasonido, como ves acá, se puede también tener mayor información sobre el tipo de evento. Y por ejemplo, eso es muy preliminar. Si ve aquí hay dos picos principales, y esto es prácticamente la señal audible, lo que nosotros escuchamos. Y como les decía, los que viven en los pueblos lo sienten. Cuando baja un lahar parece que está bajando un helicóptero. Y entonces, mayor diluidos, más volumen, más ruido hacen. Ese evento que nosotros pudimos muestrear, porque ya estamos ya saliendo de la barranca y se empezó a escuchar un ruido fuerte, y realmente muy fuerte, y era un flujo muy diluido. Entonces, por eso bajamos la barranca y tomamos muestra. Entonces, aparentemente, los flujos más diluidos son los que tienen un pico más alto en las frecuencias en las que, ¿cómo se dicen?, que se pueden escuchar. Porque si vamos al evento, mira esto, aquí es muy baja. ¿Sí? Entonces, estamos tratando de, aquí otra vez es muy alta. Estamos tratando de entender qué tanto la señal del infrasonido pueda también reflejar la característica del flujo. Apenas, el primer. No, pero sí los tenemos, pero no como localización. Normalmente lo usan para localización. Pero eso es infrasonido, al mismo tiempo lo están usando la Universidad de Colima para estudiar la actividad explosiva. Entonces ahí ellos detectan explosiones con los sensores de infrasonido. Tenemos, se tienen 4 en todo el volcán, pero más bien para, porque lo que es chistoso, lo que quieren ver es correlacionar la señal del infrasonido asociada a una explosión con la señal sísmica que indica el ascenso del magma. Entonces, sí, hecho, correlacionar eso. Comentario en ese sentido, que si no, lo estaban utilizando como medidor del detonante, tiempo origen, ¿no? No, en ese caso no. Una pregunta técnica. Comentaste que quieren instalar estaciones más simples, digamos, como los ¿Y cómo van a transmitir los datos? No, siempre necesita un sistema de transmisión, pero puede disminuir mucho el costo de alimentación o del sistema de radio, por ejemplo. Ahorita hay, bueno, el problema es que en ese volcán hay solamente un sitio donde hay 3G. Entonces hay el módem 3G, le pones la tarjeta del cel y la señal sísmica es muy chiquita, la puedes mandar por esos módem. Una imagen no la puedes mandar. Entonces la idea es tratar de no depender de la imagen para un sistema de alerta. Entonces simplemente reducir, por supuesto que hay que enviarlo. Pero donde hay 3G, vamos a hacer la prueba si nos alcanza el alma el año que entra, la parte alta donde tenemos la estación de lluvia, y sí hay señal de celular. Entonces, meter un sensor ahí y con esos módem de tarjeta y ver si es suficiente para por lo menos mandar la señal sísmica. Y eso ahorraría muchísimo. Claro, después tú vas en Europa y ves donde tienen ellos las estaciones de monitoreo y ya te entiendes porque allá llevan años de adelanto respecto a nosotros, porque tiene el poste de luz al lado de su estación de monitoreo, carretera pavimentada, y entonces nosotros la verdad es mucho esfuerzo poder hacer ese tipo de monitoreo, pero creo que vale la pena porque se alcanzó un buen avance en el conocimiento respecto a lo que se sabía antes. De hecho, los que en el mundo que están más equipados en eso son los japoneses. Los japoneses sí tienen súper sistema de monitoreo de lahar en volcanes activos, pero hasta tienen cámara de muestreo, o sea, ellos muestrean los flujos durante el evento. Tienen sistema de muestreo en el piso del canal.
se abren como cajas, se cierran y ya tienen ahí la muestra del flujo durante el evento. Otro mundo. Pero se aprende también así. No tenemos preguntas por Zoom y yo nada más un par de comentarios en Facebook agradeciendo el trabajo y que haya compartido con nosotros. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, listo. Y creo que con eso damos por cerrada la temporada de seminarios de este año, 2021. Vamos a reiniciar el siguiente y creo que vamos a mantener la modalidad mixta, presencial y en línea. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.